Hola, buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí con la Moda Channel en el estudio de Gori de Palma y queremos conocerle. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas sobre ti? ¿Cuál es tu nombre real? Gregorio. Gori de Palma es una marca, mi marca de ropa. A raíz, hará como 10 años, junto con un amigo, pues decidimos juntar ideas e inspiraciones en común y fundar una marca de ropa con un poco con nuestra pasión por la música, por el arte y por las contraculturas. Y la última colección que hemos visto de ti, del año pasado, de primavera-verano, ¿cuáles son tus referencias, inspiraciones? Sí, respecto a la música, la mayoría de nuestras colecciones beben de ahí. Hemos partido de hacer un nexo de unión entre los vivos y los muertos. Y la referencia era el espiritismo. Estaba inspirado en el vestuario popular de aquella época, de los principios del espiritismo en París, en el siglo XVIII, siglo XIX. Y hemos cogido escritores de la época como Víctor Hugo. Y todas estas referencias de París, de esa época en particular, las hemos querido unir con el movimiento musical que era Witch House. Entonces hemos hecho un juego de palabras como Witch House, movimiento musical que significa casa de brujas, y el espiritismo. Es curioso que todo vino, empezamos la colección trabajando sobre el movimiento musical, que para nosotros era importante trabajar sobre ello. Pero al buscar referencias en internet aparecían, al escribir Witch House, aparecían muchas fotos antiguas sobre brujas, sobre muertos. Así que al final teníamos como más referencias de fotos antiguas y muertos que sobre el mismo movimiento musical. Así que quisimos unir un poco los dos temas y jugar con ambas referencias. Y visto que siempre has utilizado negro en tus colecciones y el año pasado hubo un cambio muy fluido al blanco, ¿cómo es que...? En la última colección decidimos pasar al blanco, pero sin tampoco olvidar el negro. Y dividimos la colección en dos partes, en negro y en blanco, porque me pareció interesante el concepto, sobre todo de una colección que estaba relacionada de la relación de los muertos con los vivos. Entonces, representamos a los vivos con el negro y quisimos representar a los muertos con el blanco. Pero fue una especie de cambio, pero como muy temático, en referencia a esa colección. Y también porque el blanco me pareció un color como muy neutral, que tampoco iba a manchar esa identidad. ¿Y nos puedes contar un poco de cómo eras cuando tenías 18 años, cuando eras así de joven? Curiosamente, 18 años fue una edad un poco especial, porque fue justo cuando empecé mi primera profesión, que empecé a trabajar en la construcción naval, en la carpintería de barcos, y ha marcado un punto de inflexión en mi vida, porque a partir de ahí todos los trabajos siempre han sido relacionados con las manualidades y con la artesanía. Y bueno, llegó un punto en que estaba cansado, un poco aburrido, viajé a Barcelona. Y cuando llegué a Barcelona fue cuando, por un poco curiosidad, empecé a estudiar sastrería, diseño de moda, a hacer mis propios trabajos, gané un premio en Bilbao y ya cuando me di cuenta casi tenía una marca fundada. Mire, queremos saber tu opinión sobre el mundo de la moda actual. Mi opinión, creo que nos encontramos en un punto muy creativo. Algo de lo que más me gusta en la actualidad es la aparición de nuevos talentos y de, pues, cada vez diseñadores con 17 años, 18 años, gente muy creativa. Y es algo que más me sorprende en los últimos años, toda esta aparición de nuevos talentos, las pasarelas de París, las pasarelas de Londres, y casi que te obligan un poco como a superarte y estar un poco al nivel que se exige, ¿no? Y es una de las cosas que más me gusta en la actualidad. Los estándares están muy elevados. Sí, sí. Y si tuvieras que dar un consejo a estos nuevos talentos, ¿qué les dirías? ¿Qué aconsejarías? Mi consejo para las nuevas generaciones o todos los estudiantes que están ahora en la escuela
pues ante todo que aprovecharan el curso escolar, o sea, todo lo que son las clases técnicas, el diseño, el patronaje, porque eso va a ser muy importante en el futuro. Hay gente que se olvida un poco de como que quiere ser diseñador y es muy importante aprovechar todo ese tiempo escolar para sacar la máxima información. Y después, otro de los consejos que a mí me ha funcionado bien sería, por ejemplo, empezar con el tema de los concursos, ¿no? Los concursos es una manera, sin presupuesto casi, de poderte dar a conocer, pues intentando ser seleccionado en alguno o intentar ganar algún premio. Y luego, por otro lado, pues mucha paciencia. Es una profesión que va muy lenta y necesitas paciencia, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero si uno es creativo y uno tiene esa paciencia, yo creo que con el tiempo los resultados llegan, ya sea con una marca propia o trabajando en un buen puesto en una empresa. Ahora mismo uno de los objetivos o proyectos que tenemos más a corto plazo es una nueva línea, casi unida prácticamente al cuero, y ya va con el tema de los complementos, de las cazadoras, de los bolsos, y tenemos ganas de hacer un producto un poco específico fuera de la marca, pero que sea una unión de, o una prolongación de la marca. Hemos hecho como una especie de plano que enviamos al cliente, el cliente la personaliza, y bueno, es una manera de ofrecer algo que no ofrecen los otros y de diferenciarte un poco de lo que hay en el mercado, ¿no? ¿Y cómo definirías tu marca? Definiría mi marca en el punto en el que nos encontramos ahora más como una sastrería a medida, que es lo que estamos haciendo en los últimos años, más piezas únicas y más encargos a medida. Y es un poco lo que queremos mostrar en las pasarelas, pues prendas que no se ve, que prendas que no tienen como una posibilidad de producción masiva, sino que se ven prendas un poco más cuidadas, más elaboradas, con tejidos antiguos. Y es un poco el punto en el que nos encontramos ahora y el que queremos seguir desarrollando en el futuro. Bueno, muchas gracias, Gori. Muchas gracias por la entrevista, por dejarnos entrar en tu espacio, y queremos estar informados de eventos futuros. Un saludo para la Moda Channel.